Bueno, hola a todos y bienvenidos a Mil Poke. Señores, volví a grabar, disculpa por estos días que no estuve grabando. Creo que a muchos les conté que fue que me hice un tatuaje en la espalda. Entonces, como me estaba doliendo, tenía que estar sin camiseta como unos 3 días por un tema de oxigenación en la piel. Yo no iba a sacar el video en cuero. Entonces, no más vuelta. Combate de la final, la final del torneo de canto. Chicos, Casper contra Azul, increíble que un alto mando mío por fin llegó a una final. No más vuelta, el equipo de Casper estaba compuesto por Cloyster, Zapdos, Clash, Rebel, Chansey, Alakazam y Primey. Y el equipo de Zully está compuesto por Jolteon, Aerodactyl, Dragonite, Gengar, Alakazam también y Cloyster. Antes de iniciar el combate, terminando este combate, ya doy el ok para que empiece el nuevo torneo, que es el torneo personaje Pokémon. Muchas gracias a todos los participantes. Entre hoy y mañana tempranito ya estaría haciendo más o menos el sorteo de cómo van a ser los combates, ¿no? ¿Quién con quién? Van a ser en total 24 competidores, ¿no? Obviamente voy a tener que hacer un tema de grupitos de A4, pero no por puntos, por eliminación. Se van a ir eliminando en ese grupo. O sea, salen 4, ¿sí? Y de esos 4 va a combatir fulanito contra menganito, y el ganador de fulanito y menganito pelea contra Pepito y Pedrito. El ganador de esos, obviamente, ¿no? Va a estar todo explicado en el Discord, no se preocupen. Va a ser un torneo bastante rapidito. Si este torneo les gusta mucho, lo volvemos a hacer, ¿sí? Porque obviamente por eliminación va a ser rápido. Pero si les gustó mucho, lo volvemos a hacer. Y después entre ustedes se podrán cambiar los personajes. O sea, viendo cómo va este torneo, ¿sí? Viéndolo, esa es una idea mía a futuro. No más vuelta, vamos a reproducir el combate a ver en qué quedó. Bueno, ahora sí, señores, empieza el combate entre Zully y Casper, la final por canto. De primer turno, Zully decide sacar a Jolteon. Creo que quiere ganar en velocidad, en prioridad. Jolteon es una buena opción. Y de primer turno decide sacar a Cloyster. Cuidadito, si tiene a banda Focus, todavía tiene la opción de ganar. Primer turno del combate. Voltio cambio, durísimo el golpe. Durísimo, le va a sacar toda la vida. Banda Focus. Se hace rompecoraza, hay un peligro de por medio. Regresa Jolteon con Zully, con esto gana momento y decide sacar a su Cloyster de combate de primer turno. Claro, tiene un ataque de prioridad, le puede venir muy bien. Pedrada, se vio venir el cambio de primera, golpea una vez, golpea dos veces, crítico, golpea tres veces, es que no le quedaba otra, golpea cuatro veces y golpea cinco veces. Bueno, ya es cuestión de cuál Cloyster ataca primero acá. Muy bien jugado, o sea, rompe coraza, capaz que ni le convenía. Canto helado, tiene un punto de vida, va a caer. Cae Cloyster debilitado, señores. Primer Pokémon que cae en el campo de batalla por parte de Casper. Vamos a ver cómo responden a esto. Saca a Clefable en el campo de batalla. Pokémon que tiene la capacidad de bustearse las defensas. Cuidadito con esto. Cloyster carámbano, no se la piensa. Golpea una vez. Acuérdense que tiene... no golpea dos veces. Claro, va a golpear las cinco veces. Ya casi me olvido. Tiene encadenamiento. Ya me estaba olvidando la habilidad. Va a golpear 5 veces, no le va a sacar mucho, está claro que este Clefable es el defensivo físico, creo que tiene repartido decirse en la parte física. Vamos a ver cómo responde a esto, Fuerza Lunar para terminar con Cloyster de una sola vez. Igual le queda muy poquito de vida, pero reitero, Cloyster por la parte especial es más frágil que por la física. Recupera un poco más de vida con los restos de Clefable, va aguantando un poquito más en combate. Vamos a ver cómo responde a esto Zully. Saca nuevamente a Jolteon, ya sabe que por la parte especial no lo va a aguantar. Vamos a ver cómo responde a esto. Protección, va a tantear a Jolteon, va a intentar ganarse un poquito más de vida con los restos, pero creo que usó un voltio cambio. Veremos, voltio cambio efectivamente. Bueno, recupera con los restos, todo sigue en orden. Siguiente turno del combate, chicos. Voltio cambio, insiste, va a querer golpear por la parte especial, bastante vida le saca, y con esto gana momento. O sea que puede meter un Pokémon en turno limpio, saca Gengar, es una pesadilla total para los Clefable. Deseo, cuidadito, se viene protección, te lo estoy cantando y se va a curar la vida. Vamos a ver cómo responde a esto. Recupera un poco más de vida con los restos. En el siguiente turno, el deseo da efecto. Si tiro un movimiento Z acá, bueno, cierto que no, dije algo que no valía movimiento Z. Protección, se protege, bomba lodo protegido y el deseo va a caer en combate. Pero ya vimos que Clefable es frágil, este Clefable está frágil por la parte especial. Creo que Zully esto lo sabe, va a insistir con un bomba lodo. O de pronto si ve la prey, cambia el ataque. Vamos a ver qué pasa en este turno que debe ser bastante clave. Lo retira Casper, se lo guarda de momento. Y va a sacar en turno limpio a Chansey. Este sí aguanta por la parte especial. Este es bastante duro. Bomba Loda insistió.
con ese golpe lo golpea. No le saca mucho, no le envenena a Gengar. Tiene que salir de ahí porque ahí con Chansey no vas a poder hacer mucho. Saca a Dragonite, cuidado. Cuidado que te puede alterar. Tóxico. Te lo dije. Cuidado. Mi Dragonite está gravemente envenenado, señores. La valla, cuidado. La valla de cuerdos estados, ya no está envenenado. Cuidadito, Chansey, te van a meter un golpe durísimo. Lo retira. Si veo bien el cambio, va a ser un danza dragón. Saca a Clefable nuevamente en campo de batalla por si tenía Outrage. No, danza dragón. Sube el ataque, la velocidad, pero ese Clefable está peligroso. Cuidado. No es el de seguro de debilidad este dragón. O sea que tiene que gustarse por lo menos unas 3 o 4 veces. Bueno, recupera un poquito más vida con los restos. Siguiente turno del combate, chicos. Sully va a retirar dragones. Se lo va a guardar. Hace muy bien. Ahí no va a poder hacer mucho. Y va a sacar a Aerodactyl. Este Poké tiene mucho que decir. Cuidado. Onda, trueno. Increíble. Lo paraliza. Le resta la velocidad del Aerodactyl. Pero si este Aerodactyl tiene viento al fin, todavía puede hacer algo. Recupera un poco más de vida con los restos de Clefable. Está bastante molesto. El único dato que tenemos es que no aguanta por la parte especial. Por lo menos este. Lo retira. Se lo va a guardar de momento. Y va a sacar a Zapdos nuevamente. Yo creo que quiere tantear al Aerodactyl. Cabeza de hierro. Golpea. No es eficaz. ¡Ay, qué escoltado! Sully lo retira. Es tardísimo acá, chicos. Les pido disculpas si me ven muy apagado. Saca a Alakazam en el campo de batalla. Zapdos tóxico para Alakazam. Cuidado que puede tener la habilidad de espejo mágico. Creo que lo dije bien. Gravemente envenenado, veremos. No la avanza. Perfecto. Espejo mágico lo tiene Alakazam. Retira a sus Zapdos. Va a guardarlo. De momento va a sacar Chansey, que se aguanta por la parte especial. Tiene bastante balanceado las defensas, Casper. Psíquico. Le puede bajar la defensa especial. Cuidado con esto. Golpea a Chansey. No le bajó la Hex. No le jugó a favor. Sully retira a Alakazam. Se lo guarda. Va a sacar a Odactis. Bueno, acá hay un tema de tira y jale la cuerda. Están buscando por dónde romper todo eso. Movimiento sísmico lo va a desgastar. Mientras Chansey esté dando vuelta por ahí, va a molestar bastante. Obliga mucho a los atacantes de Sully al cambio. Lo va a retirar. Sabe que Aerodactyl va a pegar fuerte. Saca a Zapdos nuevamente. Si vio la predicción, va a usar una avalancha acá a la China. ¡Ay! La Hacks. La Hacks, mi hermano. La Hacks. Siguiente turno del combate. Avalancha, insiste, golpea. Por la parte física, súper eficaz. Más de la mitad de la vida. Zapdos, a ver si retrocede. Si la Hacks le funciona. No. Chispazo, golpea. Súper eficaz. Lo puede reventar. Tenía mitad de vida. Cae Aerodactyl en batalla. Lo regresa. Siguiente turno ya cae Jolteon. Jolteon puede bajarlo todavía. Con un Volteo Cambio. Pero yo creo que va a cambiar a Chansey. Pero acá a la China igual le conviene el Volteo Cambio. Retira a Zapdos. Vamos a ver a quién pone. Pone a Chansey nuevamente. Entra para aguantar. Volteo Cambio. Muy bien porque tengo un Pokémon por la parte física en turno limpio. Chansey ya está a la mitad de la vida. Cuidado. Chansey mitad de vida es una esperanza. Es una esperanza, chicos. Entra Dragonite en el campo de batalla. Cuidadito con este Poké. Mi preferido, obviamente. Siguiente turno, lo va a retirar. Ni curar se quiere. Clefable. Lo atacó directamente, chicos. Terremoto. A ver cuánta vida le saca. No le saca mucho ese Clefable. Va a aguantar mucho. Llega a tener masa cósmica y acá se está decidiendo el combate. No lo sé. Siguiente turno del combate. Sully retira a Dragonite. Se lo va a guardar de momento y va a sacar a Gengar. Va a meter miedo, va a meter presión acá. Fuerza lunar, no le va a sacar nada. Golpea a ese Gengar. No es eficaz. Recupera un poquito más de vida con los restos de Clefable. Vamos a ver qué hace, a ver cómo responde a esto. Siguiente turno, a ver si juegan con las predicciones acá, chicos. Retira a Clefable. Se lo guarda nuevamente delante de Gengar. Ya sabemos que no va a sacar a Chansey, que es la muralla especial. Está claro, lo saca a Chansey para aguantar la muralla especial. Bomba lodo, vamos a ver si la envenena. Yo creo que esta jugada no servía. Yo la metí a Dragon y seguía metiendo presión, pero bueno. Bomba lodo insiste. Golpea si lo puede envenenar a Chansey. 50 puntos de vida, amortiguador. Ya metió el amortiguador. Esto está poniendo tenso. Tiene que caer. Yo hubiera metido a Dragon en ese cambio y lo juego con los cambios de Caspar. Siguiente turno. Bomba lodo insiste. Yo creo que quiere envenenarlo, pero creo que Chansey, una de las habilidades es cura natural. El cambio solamente se cura a amortiguador. Y Chansey está casi a tope, chicos. Esto está bastante, bastante peligroso. Todavía puede paralizar a la Gengar. Se va a poner muy complicado. Creo que Sully lo sabe. Va a retirar a su Gengar.
y va a meter a Jolt en turno limpio. Claro, si lo quiere paralizar, no le va a funcionar acá. Acá no le va a funcionar. Toxic. Uy, Dios, vio muy bien el cabo. Yo creo que la jugó seguro. Lo evita. Rayo. Golpea por la parte especial. No le va a sacar mucho. Movimiento sísmico. Lo golpea. Va a desgastar a Jolt, a menos que haga vuelto cambio. No lo sé. Lo va a retirar, no va a hacer vuelto cambio. Y va a sacar a Gengar nuevamente. Por si cambiaba, Chansey, no creo que cambie. Amortiguador, no. Está complicado esto. Ya está ahí, ya no tiene que dejarle la cuerda, como digo. Qué final, chicos. Está tensito esto. Rayo de Gengar. Mirá lo que tenía. Golpea. No, nada. Saca nada por si hacía un cambio. Nada. Movimiento sísmico. No le afecta. No cambió tampoco. No cambió tampoco. Brillo mágico. No sé para quién. No sé si quién cambiaría. Golpea. No le saca nada. Golpe crítico. No afecta movimiento sísmico. No sé qué quiere intentar hacerlo. Va a retirar Chansey nuevamente. Y va a sacar a la casa. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bomba lodo. Ay, pensé que era bola sombra. Bomba lodo lo golpea. Miren qué golpe. 19 puntos de vida. No lo envenena, chicos. Retira a Gengar. Sabe que a la casa es más rápido que Gengar. Va a sacar a Jolteon. Podría llegar a aguantarle un golpe. No lo sé. Va por el psíquico. Cayó Jolteon, que era una. Creo que era una llave clara. Saca a la Kazan. A la Kazan contra la Kazan. Vamos a ver si lo cambia. Lo va a retirar Casper. Cuida muy bien a los Pokémon. Eso es bueno. Saca Chansey, que te aguanta todo por la parte de especial. Brillo mágico. No sé qué Poké está esperando para tirarle brillo mágico. Tiene que haber uno ahí atrás que yo no me di cuenta todavía. Suele retirar a la Kazan del combate. Y decide sacar a Dragonite. Este sí me gusta. A ver si este si hace la diferencia. ¡Ah! Oh, movimiento sísmico. Te cagó el compensación. Te cagó el compensación a mi Dragonite. No, a mi Dragonite. No te puedo creer esto. Retira a Chansey. Se lo guarda. Va a sacar a Clefable nuevamente. Danza Dragón. Ya se está busteando. Ok. El problema es que le puedo meter un fuerza lunar. Te puedo aguantar ataque, te meto un fuerza lunar y Dragonite ya no la cuenta, no tiene compensación. Recupera un poquito más de vida con los restos. Ese Clefable. Siguiente turno del combate. Terremoto, la tiró fuerte. Por la parte física, pero recordemos que Clefable está aguantando. No. Aguantó. Por favor, aguantó mi Dragonite. No te puedo creer esto. Aguantó mi Dragonite. Siguiente turno de Zully. Terremoto. Dejó a Clefable ahí. Lo golpea. 59 puntos de vida. Cuidado, cuidado. Deseo, deseo. Ay, Dios. Está con el deseo. Recupera un poco más de vida con los restos. Si se mete un Protect, ya ese Clefable ya no lo saca más de ahí. Protección, ya te lo dije. No lo sacas más de ahí. Dragonite, adelante un Clefable. Es extremadamente difícil bajarlo. Puño fuego, nada por si hace un cambio. No sé a quién hubiera cambiado. Pero bueno, recupera un 50% más de vida. Más los restos. Está casi a tope este Clefable. Está difícil acá. Vamos a ver cómo responde Zully a esto. Terremoto, ya decidió atacar. Creo que ya quiere sacrificar a Dragonite. Sabe que por ahí no puede hacer mucho. Golpea a Clefable. Fuerza lunar. Cae Dragonite, señores, cae mi Dragonite. Cae mi Dragonite, no te puedo creer esto. Cae debilitado. Ya Zully tiene dos Pokémon, ya no tiene muchas más cosas para hacer, me parece a mí. Creo que lo conté bien, dos Pokémon, creo que le quedan dos Pokémon todavía. Ya te digo, Gengar, Gengar es uno. El bomba lodo que te puede caer todavía es terrible. Sí, tiene dos Pokémon Zully todavía. Retira a su Clefable y va a sacar turno limpio a Saldo, que Saldo sí le podría aguantar, pero yo creo que Gengar lo toca y lo mata. Gengar, bomba lodo, cae. Creo que cae Zapdos, señores, que está tenso esta final, está durísima esta final. Está durísima, saca Prime, pará, si Prime es Scar, acá podría haber un problema. Terremoto, brother. Yo no te puedo creer esto, terremoto a Gengar, Scar, cae debilitado. Es el único que lleva Prime este torneo, si me recuerdo bien, el único, y miren cómo está rindiendo, saca la Kazan. Si fuera Scar Primey, le ganaría, pero no. Psíquico. No, golpea. ¿A la Kazan era Scar?
Si Prime es Sky, yo estoy convencido que le ganaba velocidad. Saca Chansey, bueno. Esta parte va a estar difícil, porque Chansey vota por la parte especial. Psíquico, golpea a Chansey, creo que quiere intentar bajar sus defensas especiales. Bueno, esa sería una muy buena opción, hasta 50% punto de vida. Amortiguador. Se recupera un 50% de vida Chansey. Chico, está a tope este poke. Cuidadito. Siguiente turno del combate. A la Casancico nuevamente. Lo golpea. Ni la Hax le funciona. Movimiento sísmico. Golpea a la Kazan. Casi mitad de vida. Chico, esto está muy difícil. Psíquico golpea a Chansey. Movimiento sísmico. Golpea a Engan, eso ya es cuestión de turnos. Ya le queda poquita vida. A la Kazan psíquico nuevamente. Lo golpea. Va a intentar bajar a Chansey. Ni con crítico lo baja. Movimiento sísmico, señores. Este es el último turno del combate. Golpea a la Kazan. Cae debilitado. Y con esto, el campeón del torneo de Kanto fue nada más y nada menos que Casper. Chicos, ya tenemos varios campeones. Ya tenemos varios campeones. Esto es bueno. Tenemos el campeón de Monotype, el de Yoto y el de Kanto. Ya tenemos los torneos. Lástima que el del el de Yoto no me he podido contactar con él nunca más. Mi intención era más adelante hacer una especie de combate por punto con los campeones. Así que de momento Yoto no está, pero bueno. Casper, felicitaciones, sos el campeón de este torneo. Zully, subcampeón. Increíble, ¿eh? Increíble, porque yo he notado que muchas veces me has dicho que te va mal en los combates, pero te fue muy bien en este torneo. Así que nada, chicos. Nada, creo que hoy estarán viendo este video. El día de mañana, si todo sale bien con mi tiempo, si no me está doliendo mucho lo del tatuaje. Bueno, para el que se hizo un tatuaje alguna vez, eso lo cuento en confianza. A veces te duele más, menos, depende de la zona. Este no es mi primero igual, o sea. Pero ya le explico qué fue, o sea, tenía que andar sin camiseta en mi casa, no voy a andar grabando los en cuero. Pero bueno, nada, chicos. Pero espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamil de Yamil Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo: que sigan los combates. Chao.